Tengan todos y todas muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Comisión de Profesional Joven les da la bienvenida a la charla de esta tarde, Introducción al Reglamento Nacional de Protección contra Incendios 2020, a cargo del panelista el ingeniero Guillermo Chacón Espeleta. Antes de presentar a nuestro panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas o bien levantar la mano y yo les activo el micrófono para hacerla en vivo. Por otra parte, esta charla está siendo grabada y será colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Ahora bien, presento a nuestro panelista de esta tarde, el ingeniero Guillermo Chacón Espeleta, es ingeniero civil. Cuenta con un máster en protección contra incendios. Además, cuenta con varias certificaciones de la NFPA y tiene más de 30 años de pertenecer a la institución, de los cuales los últimos 7 años ha colaborado para la unidad de ingeniería. Hoy en día se desempeña como encargado del programa de revisión de proyectos constructivos de la unidad de ingeniería de bomberos. Ahora bien, le doy la palabra al ingeniero Guillermo Chacón para que inicie su conferencia. Adelante, don Guillermo. Doña Carmen, muchas gracias. Como siempre, agradecido con ustedes, con el colegio, el hecho de que nos extendieran esta invitación a poder participar y conversar un buen rato con ustedes sobre el asunto de lo que es el nuevo reglamento de protección contra incendios, el cual, pues, requerimos y necesitamos pues, difundir este conocimiento para poder comprenderlo y no tener rechazos a nivel de los trámites en el colegio, a la hora de tramitar los planos durante el proceso del APC. Bueno, es un gusto, la verdad es que para mí en lo personal y para el Cuerpo Bomberos también es un gusto el poder colaborar, el pasar con ustedes aquí tratando de aclarar dudas que tienen y pueden hacer las dudas que requieran con respecto al asunto del nuevo reglamento de protección contra incendios. Un gusto, me siento muy halagado y la verdad es que en lo que les podamos ayudar y podamos compartir en cuanto a esto del reglamento, de la normativa como tal, es sumamente importante. Recordar que lo que estamos haciendo es la repetición de problemas técnicos que sufrimos hace unos 15, 22 días atrás, intentamos desarrollar esto, pero se me fue la luz, se me fue el internet, bueno, todas las siete plagas de Egipto nos cayeron y la verdad es que nuevamente estamos por acá y esperemos en Dios en que hoy podamos terminar y dentro de 8 días desarrollar otra capacitación. Y los insto también estaba conversando ahora con doña Carol a solicitar charlas diferentes de la normativa NFPA, diferentes condiciones que podemos analizar. De esto dimos una sobre edificios patrimoniales sumamente interesantes. Recordemos que en el país tenemos todo lo que es el Ministerio de Cultura que vela por las obras patrimoniales, pues también cómo hacemos para hacerlos cumplir la normativa y todos estos aspectos al día de hoy, pero sin dejar de que el edificio sea patrimonio. Entonces estuvo sumamente interesante. Ni qué decir la NFPA 101, el Código de Seguridad Humana, es indispensable. Entonces los insto también a que se pongan en contacto con el colegio, que soliciten ahí capacitaciones y para nosotros como entidad, ¿verdad? Como autoridad competente, es un gusto el poder venir y participar con ustedes en charlas, en conversatorios, en lo que se quiera desarrollar para poder desarrollar este tipo de acercamientos y extender el conocimiento. Bueno, nuevamente, entremos en materia. Hablemos sobre el asunto del reglamento, el nuevo reglamento de protección contra incendios. Perdón, están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, señor, es correcto. Perfecto. Entrando en materia con lo que es el Reglamento Nacional de Protección contra Incendios, aquí esto ha entrado a regir a partir de noviembre del 2020. Entonces, ha generado un poco de resistencia el hecho de la
de la implementación a la reglamentación por medio de lo que sería la normativa como tal para velar por la seguridad humana, protección contra incendios, pero un sinfín de factores que también abarca las normativas NFPA. Esto es otra de las cosas que legalmente, ahí después nos podríamos poner un poquito, no soy abogado, no me gusta el derecho, pero sí debemos de comprender un poco la trazabilidad que ha tenido lo de la normativa a nivel país, a nivel ley 8228 que ha tenido, que es la conformación del mérito cuerpo de bomberos de Costa Rica, y ver qué papel juega lo de la NFPA dentro del marco regulatorio. Ahora bien, entrando en materia con relación a... Ahí está. Entrando en materia en cuanto a la reglamentación. Bueno, es importante el asunto de la reglamentación porque en esto nos canaliza ciertos aspectos que debemos de hacer cumplir para el poder, para desarrollar los trámites de los permisos de construcción, y tendríamos que verlos en qué es lo que se regula o en qué aspectos legales se establece todo este referente a lo que es la reglamentación, a qué se debe y cómo es que se lo desarrollaría. Pues muy bien, como lo hablábamos anteriormente, la ley 8228 es la ley que conforma el benemérito cuerpo de bomberos, pero su artículo 14 indica que cumplirán lo establecido en la normalización técnica y el reglamento de las presentes leyes. O sea, las instalaciones, voy a leer todo el párrafo, pero quiero resaltar lo que estaba en color para el cumplimiento de lo específico en cuanto a la reglamentación. Las instalaciones, construcciones, obras civiles o plantas industriales, según se establezcan, deberán contar con los requerimientos técnicos. ¿Cómo ponemos los requerimientos técnicos? Los requerimientos técnicos bajo normativas, bajo reglamentos, que son los que debemos de conocer para implementar dentro de nuestros nuevos diseños a la hora de hacer los trámites, dependiendo de la ocupación que vayamos a desarrollar. Los requerimientos técnicos, las previsiones y los requisitos de edificaciones, asimismo, cumplirán lo establecido en la normalización técnica y el reglamento de la presente ley. En esto vemos cómo son lo estipulado en la normalización de todos los aspectos técnicos basados en ciertos criterios normativos. ¿Ok? También, como lo decía el artículo anterior, lo establece el reglamento a la ley 8228. Acuérdese que la ley nos indica qué es lo que debemos de hacer y el reglamento cómo lo vamos a desarrollar. Ahora bien, en su artículo 65 dice que el acatamiento, la normativa se tiene que aplicar de forma obligatoria. La normativa que establece el cuerpo de bomberos en materia de prevención, seguridad humana y protección contra incendio es de aplicación obligatoria. O sea, esto, ¿qué es lo que debemos de considerar? Que nosotros, nuestro negocio, ese es el logro que se utiliza hoy día, nuestro negocio es prevenir, ni siquiera es como nos tratan a nosotros muchos medios de comunicación, apaga incendios. O sea, en realidad nuestro enfoque es el prevenir todo este tipo de situaciones. El mejor incendio es el que no se acude. Obviamente que lo que nosotros tratamos es el poder desarrollar edificios lo suficientemente seguros para que no fallezca ninguna persona dentro de ese inmueble a causa del incendio que se presenta ahí. Un altísimo, y no es que la persona que muere en un incendio muere quemada. Es más, la estadística habla de que un altísimo porcentaje, alrededor del 63% de las personas que mueren en un incendio son a causa del humo. Ni siquiera es que mueren quemadas, es muy difícil. Primero nos morimos por asfixia y después ya el incendio se desarrolla y llegan hasta donde estaría el cuerpo de la persona que ya murió a nivel de asfixia. Y son las cosas en las cuales el cuerpo de bomberos, al menos la unidad de ingeniería, trabaja fuertemente para poder prevenir
este tipo de condiciones. Tratamos, se pretende, se trabaja muy duro porque no muera una sola persona en incendios, pero las estadísticas siempre hablan anualmente de que hay un porcentaje de costarricenses, de personas que mueren en todos los incendios anualmente. Fluctúa, varía, ¿verdad? De 8, 15. Hemos tenido incidentes en los cuales han muerto 21. Y ese incidente es el que marcó un ícono dentro de la historia del Cuerpo de Bomberos, Hospital Calderón Guardia. A nadie se le hubiera ocurrido que un hospital iba a quemarse en este país. Pues sí, se nos quemó. Y la verdad es que murieron 21 personas en ese incidente. La verdad es que me acuerdo como si fuera hoy esa situación. Le recuerdo, además de haber trabajado o de trabajar aquí en la unidad de ingeniería, fui bombero desde 1987. Entonces, muchos incendios, muchas historias, muchas cosas observé y analicé. Y ahora que estoy en el departamento de ingeniería, pues ya comprendo muchísimo más cuál era el comportamiento de ese fuego. Entonces, es una experiencia sumamente enriquecedora. Ok, volviendo al tema, el reglamento establece en su artículo 65 la obligatoriedad. Adicionalmente, en un dictamen emitido por la Procuraduría General de la República, ese par de dictámenes establecen que o constituyen a Bomberos de Costa Rica como un órgano técnico con competencias para dictar normativas en materia de seguridad, prevención de incendios y para fiscalizar. O sea, podemos emitir normativa nosotros para que sea acatada de forma obligatoria, pero también tenemos que fiscalizar, que es lo que pasa. Por eso es que la revisión de los planos es una especie de fiscalización de la incorporación de la normativa que ustedes realizan a los proyectos como tal para que estén a cumplimiento. Y es lo que nosotros hemos venido tratando de desarrollar. Hemos querido implementar cursos, hemos querido acercarnos a la academia para poder tratar de desarrollar este conocimiento normativo a nivel de todas las los profesionales que tramitamos proyectos a nivel de la PC como tal. El nivel de rechazo, pues sí es, siempre ha estado como, el porcentaje de rechazo siempre ha sido mayor al porcentaje de que no se rechazan los proyectos, pero en realidad ya conforme van pasando los años, los profesionales han ido ampliando sus conocimientos a nivel normativo, ya podríamos estar hablando de que lo que se tramita el 50% es un 50%, un 50-50 el nivel de rechazos versus el nivel de proyectos aprobados. Y estamos convencidos que conforme nosotros vayamos instruyendo a cada uno de los profesionales, más o menos lo que estamos desarrollando acá, lo que queremos desarrollar, y por eso era la invitación del asunto de las de que se acerquen ustedes al colegio, al SIC, a la dirección para solicitar este tipo de capacitaciones, y nosotros aquí pues estaremos desarrollándolas con muchísimo gusto, porque eso es nuestro interés, al capacitar, al poner al profesional a estudiar en este tipo de normativas, estamos totalmente convencidos que el nivel de factor de rechazo va a ir disminuyendo y los niveles de aceptación de los proyectos van a ir incrementando. Hay aspectos también muy importantes que debemos de considerar. Sí surgen, son muy pocos, pero no todos los proyectos pasan a la primera. ¿Qué significa? Que cuando tramitamos proyectos, son pocos los proyectos que pasan en la primera revisión, y esto se debe a ciertas condiciones de, ahora vamos a ver ciertos factores que son la mayor incidencia de rechazo, pero que cometimos el error y no pusimos el extintor, no pusimos la luz de la iluminación de emergencia, o aspectos de estos en los cuales
no generan tanta relevancia, pero por ejemplo hemos tenido proyectos en los cuales sobrepasan los 2.500 metros cuadrados de construcción y no tienen un sistema fijo de protección contra incendios. Entonces, los grados de rechazo también son un poco, varían conforme las observaciones que se podrían emitir, pero eso es importante que lo conozcamos, ¿cierto? Adicionalmente, también tenemos factores de regulatorios en el nuevo reglamento de la construcción. El nuevo reglamento de la construcción, todo lo que es referente a seguridad humana y a protección contra incendios, lo remite a lo que establezca el cuerpo de bomberos como tal. Entonces, lo que tratamos es de desarrollar que todo, no se hablen solo de diferentes idiomas en cuanto a los conocimientos que debe tener el profesional a la hora de diseñar, sino que sea solo uno, pero que se vayan dirigiendo a los diferentes reglamentos ya establecidos en el país como tal. Y eso es un logro que pudimos desarrollar con los compañeros del INVU a la hora de que ellos desarrollaron la nueva actualización del Reglamento Nacional de Construcción, y todo, ellos se enfocaron a que todo lo relacionado a la seguridad humana, a la protección contra incendios, lo remite a lo que establece el cuerpo de bomberos como tal. Y así evitamos confusiones a la hora de o confusiones a la hora que se podría dar una actualización, algún le damos unos minutos a don Guillermo para que se vuelva a conectar al internet.